Los finalistas se van a enfrentar. Para que solamente 3 de los finalistas lleguen a la gran final y se ganen los premios. Gente, ya vamos a terminar. Mario Saldana, te amamos, Mr. Manter. Gracias, yo también los amo. Muchas gracias por estar en este torneo. Ya estamos en la última parte del torneo, gente. La ronda más importante de todas. La ronda final. La ronda final. Voten, gente. ¿A quiénes van a banear para la ronda final? Y Tangle. Ok, listo, gente. Ahora sí. Ya estamos, ¿eh? Qué rápido se unieron. Vamos. Venga, gente. Ronda final. El que pase aquí tiene derecho a llegar a pasar a la gran final. De esta ronda, solamente uno gana, gente. Solamente el primer lugar gana. Tenemos a Tikal, Werehog y a Super Sonic. Solamente uno de ellos va a ganar y se va a ir a la gran final. Estos ya son finalistas, pero solamente el primer lugar se va a ir a la gran final, gente. Estamos viendo las últimas partidas, gente, para ver quién es el más poderoso. Compartan y avisen, gente, a los demás, a sus amigos, que ya van a ver quién es el campeón, gente. De aquí solo uno llega a la gran final. Y el que va ganando es el huerco, ¿eh? Uy, me estrellé. Voy a usar el bus. El que va ganando es el huerco, gente. Y Tikal está en segundo lugar. Sonic se está complicando, pero ya va con el Super Sonic. ¿Por qué? Me intentó pegar a mí. Va con el Super Sonic. Tiene la oportunidad de ganar con Super Sonic. Va en primer lugar, gente. Super Sonic va en primer lugar. Pasó de último a primero en cuestión de segundos. No sabemos quién ganó, gente. Ganó el huerco, gente. Y por poquito ganaba Tailmon. Ok, va la votación en 3, 2, 1. Venga, gente, votación para que prohíban 3 personajes. Ahí está, perfecto, decidido. Infinite y Tango van baneados. Muy bien, vamos a la ronda que sigue ahora sí. Falta este grupo y el otro. O sea, otras dos carreras. Vamos. Solamente uno entre Shari, Beat y Fabri podrán llegar a la gran final, gente, y reclamar su premio. Solamente uno de ellos tres podrán reclamar su premio. O sea, si pasan el primer lugar, el que llega a primer lugar de esta carrera ya tiene un premio, gente. Pero ¿podrá tener el premio mayor en la gran final? Eso es lo que vamos a ver en unos minutos. Vamos a ver, dice Mr. Matter, no usa Infinite, me molesta que ganen. Yo no estoy jugando. Yo estoy comentando nada más. Yo uso a Infinite para poder alcanzarlos. Yo no estoy jugando. El 4. Yo no estoy jugando. Solo lo uso para poder alcanzarlos. Miren, aquí tenemos el Super Sonic. Se está peleando mucho con el Sonic clásico y el Silver. Que el Silver está ligeramente adelantado, ¿eh? El Silver está ganando ligeramente. Pero todos están pisando los talones. Fabri está tratando de ganar. De aprovechar la oportunidad que tuvo. De que lo dejamos llegar a la... Avanzar una casilla más. Avanzar una llave más. Gracias a la polémica de Dogoko. Está tratando de aprovechar. Pero Silver está... ¡Wow! Fabri se pegó con el mismo tornado que me pegué yo. Y Super Sonic se fue directito al primer lugar. Gente, el Super Sonic se fue directo al primer lugar. ¡Wow! Beat acaba de llegar a la final. Felicidades a Beat. Ya tienes un premio asegurado. Solo falta que quieras el premio mayor en la gran final. Felicidades a Beat. Vamos a pasarlo ya a la final. A la gran final, perdón. Beat pasa a la gran final. Beat ha jugado bastante bien en todo el torneo, ¿eh? Todos han jugado muy bien, pero Beat se ha lucido, ¿eh? Todos los que están llegando a la semifinal
se han lucido, ¿eh? Increíble. Te voy a dejar de seguir, dice Dileri, y te voy a dejar de seguir porque no puedo jugar contigo. Pues si me vas a dejar de seguir porque no puedes jugar conmigo y no vas a seguirme por mi contenido, pues entonces no sé qué haces aquí. Eres bienvenido, pero si no te gusta el contenido, pues te puedes suscribir, no pasa nada. Ahora sí, gente, la final, la penúltima partida de la noche. La penúltima partida de la noche, gente. Demony versus El Corchetes versus Pro Forces, gente. Uno de estos tendrá el derecho a un premio. El primer lugar tendrá el derecho a un premio, gente. Cuando llegue a la gran final, claro. Tiene que llegar a la gran final. Ahora sí, Infinite y Supersonics prohibido para la última partida de la batalla final. Esta ya es la última partida de la final, gente. Tengan paciencia, somos 200, casi 250 personas. Es la última partida de la final, gente, de la final. La última partida, la que sigue ya es la gran final. Los tres competidores más fuertes de toda la comunidad van a enfrentarse por los premios mayores, gente. No se vayan. Estamos en unos 20 minutos, ya termina todo esto. Ahora sí, gente, estamos todos listos. El Corchetes también ha estado jugando muy bien, gente. Los tres son jugadores muy buenos. Va a estar muy, muy épica esta carrera. Vamos a ver, solamente uno podrá sobrevivir en esta carrera y llevarse el premio, gente. Solamente uno sobrevive. Esto se va a poner bueno, gente. Esto se va a poner bueno. Tres jugadores muy buenos. Arriba Demony y Corchetes. Tienen fans, gente, ya tienen fans, ya tienen seguidores aquí, ¿eh? Acuérdense, yo no golpeo, no toco a nadie, no le hago daño a nadie, yo solamente estoy aquí para comentar, ¿ok? Tenemos por ahora el Sonic pisándole las colas a Tails, prácticamente. Ahora yo voy en primer lugar, pero yo no cuento. Y bueno, qué montón de... ¡Qué montón de tornados, eh! ¡Wow! Está muy intensa la carrera, gente. Están todos pegados. La Cream Unicornio está tratando de abrirse paso, gente, al primer lugar. Va toda potencia con esos... arcoíris. Y casi me da a mí. Pero alguien se estrelló. Creo que la Unicornio se estrelló, gente. La Amy Unicornio se estrelló. Y miren, allí va la Cream Unicornio. Yo no puedo ver nada. La Cream Unicornio no puede alcanzar al primer lugar, gente. La Cream Unicornio no lo puede alcanzar. Tails lleva la delantera con una ventaja bastante, bastante buena, ¿eh? Y yo me he caído. y yo me he caído así como... No, me perdí toda la acción porque me caí, gente. Pero bueno, parece que el Sonic ha quedado en último lugar, gente. ¿Quién quedó en primero? ¡Pro Forces! ¡Pro Forces, gente! Para que vean que la Cream Unicornio es un personaje muy, muy fuerte, gente. No sé por qué casi no la juegan en este videojuego, en esta comunidad no la juegan mucho, pero Cream Unicornio es de los mejores personajes que hay del juego, gente, es de los mejores, en serio. Y no lo usan, pero felicidades a Pro Forces por llegar a la final, ya tienes un premio asegurado. Ahora sí, gente, la siguiente carrera es la gran final, gente, la gran final. Nos vamos a la gran final, gente. Esta vez, gente, como es la ronda final, no va a haber baneos. No va a haber baneos, no va a haber nada. Van a poder utilizar el personaje que quieran en la ronda final. Porque queremos que lo den todo. Muy bien, la gran final. La gran final, gente. Campeones entre campeones. Los tres mejores competidores de toda la comunidad estarán participando por los premios más grandes del torneo, gente. Vamos a ver quiénes son los mejores. Va a estar muy buena la partida, gente, que gane el mejor. Por fin lograron vencer a 45 jugadores. Estos tres lograron vencer a 45 jugadores, gente. 45 jugadores. Ah, sí, el audio. Qué bueno que me dicen. Estos participantes lograron vencer a 45 jugadores. Esperen, se salió uno. Se ha salido uno. Vamos a esperarlo. Es que se me olvida quitarlo, gente, cuando pongo... Ok. Estos jugadores vencieron a 45 jugadores completos, gente. 45 jugadores. Que ahora sí ya se escucha. Se vencieron a 45 jugadores de la comunidad. Y ahora sí. Valió la pena la espera.
Vamos a ver a los tres mejores jugadores de toda Latinoamérica enfrentarse por el premio mayor. Vamos, saludos Super Sonic, gracias por quedarse hasta el final del directo. Este es el final, el gran final. Vamos, que gane el mejor. Dice Cristian, ¿podrías saludar a mi hijo Bruno? Está viendo tu directito, tiene 7 años, es tu super fan. Saludos Bruno, gracias por ver mi directo, estuvo muy intenso, pero espero que te hayas divertido. Y muchas gracias por apoyarme. Saludos Bruno, ahora sí vamos a finalizar esto con estilo, La gran final. Campeones entre campeones. Los tres mejores de 48 jugadores en toda la comunidad van a enfrentarse seriamente por dinero, por el premio mayor, puro Super Sonic, gente. No sé si los vaya a poder alcanzar. Voy a tratar de quedarme atrás, pero por ahora todos están, gente. Bueno, ellos tienen que... ¡Go! Ellos tienen que... Yo me voy a ir por aquí, por las... Voy a tratar de atrasarme, gente, para que pueda narrar. Pero parece que Otaku-kun se lleva toda la delantera. No les voy a quitar los anillos, ¿ok? Vayan. No les voy a quitar los anillos porque sería injusto. Vamos, vayan. Vaya, no les voy a quitar los anillos. Beat está ganando el segundo lugar, gente. Y no sé quién está detrás de mí. Hoy no les tengo que quitar los anillos. No se los quiero quitar, gente. Vamos, ¿qué pasa con el super? Vamos. ¡Oh! ¿Se murió? No puede ser, gente. No puede ser, pobrecito. YouTube Super Sonic Forces, YouTube Pro Forces está perdiendo, gente, muy, pero muy mal. Yo estoy tratando de que me den para poder quedarme atrás. Aquí está su super, pero no alcanzó. No los alcanzó, gente, pero aquí ya lo tenemos. El primer lugar se lo ha llevado Otaku-kun, el premio mayor. ¡Felicidades, Otaku-kun! Te has llevado el premio más grande del torneo. El segundo lugar se lo ha llevado Beat Preoccupation. Se ha llevado el premio más grande del torneo. Y el tercer lugar, Beat Preoccupation se llevó el segundo premio más grande del torneo. Y Pro Force se llevó el premio más pequeño, pero sigue siendo un buen premio. Así que, bueno, gente, nos vemos. Jesús, José Cruz, adiós, hasta luego. Alejandro Pérez, adiós. Cuídate. Pirata Foxy, gracias. Tobías dice, salúdeme, saludos Tobías. Sí, él dice, wow, qué bien. Sí, qué bien, por fin llegamos hasta el final. Estuvo épico el torneo, sí. Al principio no, porque hubo mucha gente que faltó, pero después de la tercera ronda estuvo muy, muy épico. April dice, adiós Mr. Matter. Adiós April, nos vemos. Adiós a todos, gente. Muchas gracias por acompañarme. Espero que lo volvamos a repetir. Y esta vez un poco más organizado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.